Primero ellos son lo que es más valioso en un club de fútbol, es la afición. En un equipo son los jugadores, pero en un club de fútbol es la afición. Sin afición ningún club tiene sentido. Y ellos en casa, afuera, como hoy, nos ayudan, nos apoyan en los momentos menos buenos, ahí están, y eso no tiene precio, porque los chicos también saben que cuando jugamos fuera tenemos un apoyo increíble. Entonces, para ellos siempre las victorias son para ellos, y obviamente nuestra responsabilidad de también cuando podemos poderles dar ese cariño de una firma, de una foto. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui aficionado, muy enfermo del Benfica, de niño. Y lo que yo lloraba por un autógrafo de un jugador. Entonces, sé muy, no había fotos en ese tiempo, ya soy un poco viejito. Pero lo que yo valoraba de tener un autógrafo o una playera de un jugador que era tan raro en ese tiempo. Entonces, no, yo tengo memoria, intento tener memoria y valorar exactamente lo importante que es cuando uno de nosotros les puede ayudar con una foto, con una firma, etcétera, con unas palabras. Después lo que yo estoy haciendo, no, lo que está haciendo mucha gente. Primero los jugadores, lo que ellos están haciendo, porque repito, son lo más importante de todo este proceso dentro de la cancha. Después conmigo y no por detrás de mí, pero conmigo está mucha gente, cuerpo técnico, staff, toda la gente que trabaja todos los días con los jugadores, que les permite tener las mejores condiciones para trabajar. Entonces es un trabajo de mucha gente, y cuando a veces no, es de Renato, es este entrenador contra aquel, no, son los clubes juegan unos contra los otros y los clubes son las personas. Entonces eso yo valoro muchísimo, y la labor de lo que estamos haciendo tiene un nombre, jugadores. Esa es la labor principal. Y ellos, pues hoy otra vez en un partido durísimo, en una cancha muy difícil, han hecho otra vez un trabajo buenísimo. Momentos de gran calidad, otros ni tanto, pero obviamente, como yo siempre digo, y algunas personas no entienden, hay un adversario del otro lado que también juega y merece respeto, en especial por el trabajo de Eduardo. Cuando se habla tanto de técnicos mexicanos, mira el trabajo que Eduardo está haciendo aquí. El torneo pasado lo que él ha hecho. Y a veces miramos, no, miramos los resultados, pero mira lo que muchos entrenadores tienen a su disposición. Muchas veces es hacer mucho con poco. Con poco no digo que es la calidad de los jugadores, es comparado con lo que tienen otros. La plantilla de hoy de Toluca es incomparable en cuestiones de valor y experiencia con la plantilla de Necaxa. Entonces, valorar también lo difícil que Eduardo nos pone los partidos. No me olvido del 3-3 del último torneo aquí en el final. Y siempre duro, siempre duro, siempre equipos que están ordenados, que saben lo que hacen, y ese es el mejor elogio que puedes hacer a un entrenador que es mexicano cuando tanto se habla de los extranjeros, pues que es mexicano. Y yo no veo esto por nacionalidades, en realidad, no veo por banderas, veo por competencia, y hay competencia en casi todos los países, por eso. Contento por la victoria, un partido que yo tenía mucho respeto por este partido por dos cosas. Primero, por el último resultado, 5-0. Sabes cómo es gestionar a veces estas cabezas de los jugadores. Y después, por el adversario que veníamos a visitar en una cancha muy difícil. Muy contento. En realidad, sabes que desde el primer minuto nunca me escondí y nunca dejé de decir que éramos candidatos a ganar este título. Somos candidatos, pero en el inicio tú hablas, pero después es la cancha que dicta las reglas y que dice si eres o no. Porque esto es querer ser campeón, hay muchos que dispuestos están a hacer las cosas para salir campeón, esa es otra cosa. Y los chicos lo están haciendo muy bien. Repito, somos candidatos, no estamos obligados a salir campeones, porque hay más equipos de mucha calidad. Siguiente pregunta, saludamos a Jesús Quesada de Milenio, Estado de México. Adelante, Jesús.
Profesor, buenas noches. Hola. Hoy Jesús, ¿verdad? Sí, Jesús. Con una amplia cuota de minutos en la regla del menor que Toluca traía con esa pequeña carga, se cumple con esta amplia, pero lo importante es que los chavos no desentonan, es decir, pese a entrar por esta obligatoriedad, pues parece que se estuvieran ganando esas oportunidades. No, a ver, si trabajas con ellos todos los días y se miras para la exigencia de un Toluca para salir campeón, hay algunas cosas en que ellos desentonan. Esa es la verdad. Pero, cuando empezaste a ser periodista, no eras el mismo periodista que eres hoy. La experiencia y la continuidad del trabajo te ha dado lo que eres hoy como periodista. Entonces, eso pasa con los chicos también. Y obviamente que cuando ponemos chicos tenemos que estar preparados para las cosas buenas que ellos tienen, la irreverencia, la juventud, el querer, es la oportunidad, pero también a veces ese querer te saca cerebro, te da más voluntad, te da más emoción que cerebro. Y eso muchas veces te lleva a que ellos cometan errores. Aquí lo importante es que ellos perciban los errores que cometen, que los corrijan, y eso es evolución. Y aquí estamos nosotros para trabajarlo. Por lo tanto, es una gestión que la teníamos desde el primer momento. Había diferentes caminos para elegir cómo hacer cumplir esta regla. Fuimos por este, nos está saliendo bien también, porque los otros más experientes también ayudan. A ver, la experiencia y la calidad, cuando entras para un grupo o para un once donde tiene mucha experiencia y calidad, las cosas se quedan más fáciles porque ellos se acoplan mejor. Vamos a cumplir la regla, eso yo lo he dicho hace mucho tiempo, vamos a cumplir la regla, y voy a decir por la millonésima vez que no estoy contra la regla. Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor. ¿Qué tal, profe? Isaac Flores, para entrar a Aguascalientes. Profe, justo comenta lo que pasó en febrero de este mismo año, en el torneo pasado, ese 3-3, y hoy es otra totalmente distinta, de un equipo, un Toluca muy dominante, que aprovecha las oportunidades y que cierra el partido de una manera muy, muy bien. ¿Qué sensaciones tiene, profe? ¿Y qué fallas encuentra que podrían mejorar para próximos partidos? Isaac, ¿cómo estás? Sí, es verdad. Hoy por hoy hemos sido lo que no hemos sido en algunos partidos, esos partidos que generamos y no tenemos esa contundencia. Hoy tuvimos, casi las primeras llegadas han sido de gol, y esa contundencia obviamente nos deja más, te deja el partido ya de otra forma, y después es saber manejar el partido con inteligencia. Lo que no me gustó fue que algunas veces puedes manejar mejor el balón, prolongar tus posesiones, y pierdes balones a veces de forma un poco precipitada, sin necesidad de eso, por la calidad técnica y táctica que ellos tienen de percibir el juego. Entonces, a veces hay que manejar mejor esto. Es verdad que también cuando empiezas a poner chicos y Anderson, que aún está un poco fuera de lo que nosotros queremos, obviamente el equipo gana unas cosas, pero pierde otras. Entonces, por ahí la posesión tiene mucho que ver con la ubicación de mis jugadores, dónde deben estar ubicados y dónde deben ubicarse para o recibir balones o para fijar o poner en dudas las marcaciones adversarias, en especial cuando circulamos el balón por detrás. Y hay que saber tener paciencia, esperar por el balón, y eso, pedir eso a un jugador lleva mucho trabajo, porque ellos todos quieren tocar en el balón. Pero si tocas en el balón más o menos 3 minutos por partido, imagina lo que tienes que hacer en los otros 93 o 94 del partido. Ahí tienes que trabajar con ellos. Y esa posesión a veces nos hace perder el balón y dar opciones al rival, y en eso tenemos que mejorar. Y hoy me quedo con el tema del gol que sufrimos. Pero bueno, marcamos 3. Fue por la parte positiva, es en realidad podríamos haber evitado, pero obviamente tenemos que respetar el trabajo de Necaxa, y el gol es una jugada muy bonita. Entonces, darle mérito también a ellos. Muchas gracias, profe. Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor. ¿Qué tal, profesor? Aquí, Pedro Reyes, del Grupo Radio Fórmula. Recuerdo 3 partidos en Necaxa, tuvo complicaciones por juego interior, que fue contra San José Herpes, Cruz Azul, Chivas. Quisiera saber si desde su perspectiva el juego interior es lo que más de daño le causa a Necaxa, el mayor malestar, sobre todo porque yo no tenía, por ejemplo, con Pablo Domínguez y Gallardo jugaban por carreras interiores. ¿Se puede comentar un poquito su plan de juego para el día de hoy?
No, el plan de juego tiene que ver con, como te digo, ubicaciones importantes para que el adversario tenga dudas en las marcaciones, en los jugadores en especial que están más adelantados. Y después, a partir de atrás, generar superioridades. Y ahí hoy tampoco la hierba no ayudaba, la cancha no estaba muy buena. Y salir a jugar de atrás aprovechando la ventaja numérica que da Volpi para traer marcaciones no nos ayudó muchísimo y jugamos más largo que lo normal, pero la cancha tenía partes donde estaba pintada. Tal vez en la televisión parezca una hierba muy buena, pero estaba pintada y muy irregular. Entonces, después del calentamiento, la idea fue también arriesgar lo que fuera necesario. A ver, si tú tienes una buena ubicación en la cancha, tú puedes mover el adversario para entrar por dentro y para entrar por fuera. No, a veces no digo que sea el juego interior. Me hablabas del juego interior defensivo de Necaxa, ¿es eso? A ver, si ellos cierran por dentro y tú sabes lo que estás haciendo, vas a entrar por fuera. Y si ellos te intentan cerrar por fuera, vas a entrar por dentro. Esto es, como se dice en mi país, el juego del gato y del ratón. Y aquí es en esto. Pero para que esto pase, y muchas veces en defensas más encerradas, tú tienes que mover lo que contestaba tu colega, mover el balón con criterio, pero con tiempo y con paciencia. Y eso te hace, al final de algunas circulaciones y de algunos pases, te empieza a hacer mover el bloque. Y es ahí que tienes que percibir cuándo y por dónde tienes que entrar. No creo que el pecado de Necaxa sea el juego interior, porque incluso ellos ponen una línea de 5 y casi 3 jugadores por delante de esa línea de 5, que puede ser ofensiva cuando tienen el balón, pero que quien quiere proponer termina por estar encerrado. Por eso yo decirte, para desbloquear este tipo de organizaciones tienes que tener paciencia y circular el balón. Creo que el mérito que mi equipo tiene, y si vas a ver los goles que hacemos goles por dentro y hacemos goles por fuera. Y el balón llega al último pase por dentro o también llega por fuera. Y es eso que yo quiero. Cuanto más imprevisible sea mi equipo atacando, más difícil será de defender. Entonces, por dentro o por fuera, ellos saben cómo queremos hacer las cosas. Creo que cuando lo hacemos bien se queda difícil, no solamente para Necaxa, sino para otros equipos, porque tenemos el número de goles que tenemos, ¿entiendes? Y tenemos el número de goles que tenemos, ahora voy a ser malito, porque muy dependientes de Paulinho nosotros. ¿Cuántos goles tenemos? Paulinho tiene 10 y nosotros tenemos, ya no, perdí la cuenta, dependientes de Paulinho. El torneo pasado fuimos el mejor ataque de la fase regular, no estaba Paulinho. Y mucha gente hacía goles, como sigue haciendo gente, mucha gente goles. A ver si mañana nos dicen que estamos dependientes de Angulo. Adelante, por favor. No, buenas noches, Sergio Villalobos, del Táctico. Sergio, justamente, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Y me ibas a preguntar eso, de Paulinho. Sí, justamente del tema de Angulo, de que nota 3 goles, uh-huh. Es un jugador distinto. Preguntarle primero por el cambio, porque quiso sacarlo. Y otra pregunta referente a ese Isaías Violante, uh-huh. Me parece una de las revelaciones del torneo. Usted ha entrenado a jugadores como Bernardo Silva, Joao Félix. No haciendo esa comparación con esos jugadores que ya tienen una carrera y un recorrido, pero qué características positivas le puede ver que hay similitudes de este jugador mexicano. Bueno, de Angulo lo saqué porque tengo una valiosísima plantilla para gestionar. Y entonces también quería que Vega jugase para darle minutos. Fueron 3 partidos en la misma semana y hay que gestionar a algunos jugadores que tienen más minutos. Y ese impacto que puede tener, no quiero lesiones, ya me llega la del niño. No quiero lesiones por exageración cuando no tengo necesidad, mirando para la banca y tengo gente calificada para entrar. Entonces Angulo ya había hecho 3 goles y estaba jugando bien también, pero él me ha dicho que quería marcar el cuarto.
Pero bueno, pero hay que gestionar y esa es mi parte. Ellos piensan en uno, yo tengo que pensar en 25, 26. Esa es la parte difícil y buena de esto. Entonces, fue por eso. La otra pregunta era... Ah, Violante, Violante. Bueno, Violante. A ver, Violante nos da... Por el tema de la regla, ¿no? Violante juega por la regla. Violante nos da 60%, creo, 60% de los minutos. Es el que da menos. Víctor da más, Ever da más, Gabriel da más, Clever da más. Si me olvido de alguno. Entonces, Violante juega porque entendió al final de algún tiempo qué es necesario hacer para merecer jugar. Porque el talento está ahí. Pero muchas veces, ya hablas de jugadores... Por ejemplo, João Félix tuvo el mismo camino. Pensaba con sus 16 añitos que el talento de las cosas extraordinarias que hacía eran suficientes para llegar al alto nivel. Entonces tuvo que quedarse un mes en la grada no siendo convocado para percibir que el talento solamente no funciona, que hay que hacer otras cosas. Y así fue con João. Y ese mes sus padres y él obviamente lo agradecen. El fútbol hoy es mucho más que talento. Hay muchas más componentes importantes para el talento. Entonces Violante percibió eso. Ya está algún tiempo en el club. Se estaba postergando esta afirmación. Se le ha dado la oportunidad. Hay muchos que se le da la oportunidad, no aprovechan. Violante está aprovechando. Aún le falta algunas cosas para ser más contundente aún, porque un chico de esa edad necesita tener capacidad de aguantar 90 y muchos minutos. Y él aún no puede, aún no consigue. A mejorarse, por así decirlo. Exacto. Entonces hay que mejorar ese trabajo y después también algún trabajo defensivo, porque él ofensivamente es lo que es un desequilibrador, el uno contra uno. Ah, porque Violante solo juega bien con espacio. No es verdad, no es verdad. Violante juega bien por dentro, juega bien por fuera, con espacio, sin espacio. Entonces está haciendo su camino. Yo estoy muy feliz por él, porque no te olvides de una cosa, y eso te digo de mi experiencia con las formativas. Por mucho que yo quiera, el presidente quiera, el director deportivo quiera, queramos que el jugador dé jugador, si él no quiere, es imposible. Ni Mourinho, ni Guardiola, si el jugador no quiere... Es imposible. Entonces, el querer es escuchar todos de diferentes áreas, de la área táctica o técnica, del psicólogo, del director, de las personas que le dicen, porque todos nosotros queremos una cosa, el bien de Violante. Y decirle que tú tienes capacidad y condiciones para ser un muy buen jugador del fútbol mexicano. Aprovecha la oportunidad, él está aprovechando. Pero vamos despacito porque su techo es alto y él va a mejorar aún más. Gracias. Última pregunta, Jaime Barrios. ¿Tú? ¿Tú puedes? El de Gaby Navarrete, de que es debut canterano del Toluca, si nos puede dar un poquito sus impresiones. Gabriel. Sí. Es otro chico, es un chico internacional, entonces hay que aprovechar, percibir que Gallardo juega en su posición también. Y por lo tanto es un chico internacional y obviamente que los chicos internacionales nos abren un poquito más la atención sobre lo que es este tipo de jugadores que la selección mexicana está promocionando y aprovechando. Nuestra responsabilidad ahí aumenta cuando se trata de un jugador internacional, porque él es internacional por alguna cosa. Entonces tenemos que tener una mirada más dirigida para ellos. Ellos van conquistando su espacio en la selección y ahora está empezando a conquistar su espacio aquí también. Es un chico que obviamente con quien contamos. No estaba entrenando tanto con nosotros a unos tiempos atrás. Ahora sí, por el tema de la plantilla, porque está Villegas también. Y otra vez yo tengo que manejar todos estos jugadores y mantenerlos a un alto nivel, todos. Y no es fácil a los que no juegan. Entonces... Él es un chico más que queremos desarrollar, aprovecharlo y obviamente que él siga dando continuidad en la selección. Y aprovecho para decir que hablo en esta gestión de los chicos que no entran, Orrantia, Frankie,
Ronald, Luis, el portero que fue operado a su rodilla, sea Iván, que hoy no entró. Amigos, son gente que te bate a la puerta para jugar todos los días y trabajan como animales, en el buen sentido que yo adoro animales. Trabajan muy serios, muy fuerte, y eso nos da una convicción para que cuando los pongan den buenas respuestas. Hoy fue el día de Anderson, que ya no jugaba algún tiempo, y hay que gestionar todo esto, pero ellos también quieren ser gestionados, vuelvo a lo mismo. Ellos quieren ser gestionados, ellos quieren hacer parte de un equipo que juega así, que quiere ganar, que quiere luchar por el título, y nadie puede bajar las armas, armas entre comillas, porque todos me dicen todos los días que están preparados para jugar. Gracias, profesor. Buenas noches, gracias.